equipo está conformado por Mónica, Belén, Isabel, Valeria, Omar, Alfonso y su servidor. El tema que les vamos a presentar es estudio de cortes histológicos en juveniles de Caballito del Pacífico, Hipocampus ingens, Girard 1858, Actinopipteris signatiformis. El caballito de mar, este caballito de mar se caracteriza principalmente por ser la especie de caballito de mar más grande que existe en todo el mundo. Pertenece a la familia de los signátides. Estos organismos se van a diferenciar por poseer un cuerpo alargado y también por poseer una cabeza en ángulo recto en consideración al resto del cuerpo. Además, estos organismos poseen una gran cantidad de serie de anillos y presentan su aleta caudal modificada a manera de una cola. Lo primero que se realizó fue la colecta de los organismos. Nuestros organismos fueron proporcionados por el Laboratorio de Acuacultura de la Unidad de Pichilingue. Posteriormente fueron traídos al laboratorio aquí de Hidrobiología de la UAS, donde fueron primeramente relajados y posteriormente se colocaron en una solución de formol al 10% para ser fijados. Estos organismos, debido a su tamaño, no requirieron de una disección y fueron puestos directamente sobre el hidrocaset. Posteriormente se realizó la preservación en alcohol y asimismo una deshidratación. Posteriormente, y en el microprocesador histológico de tejido, se llevó a cabo la deshidratación, el aclarado y la infiltración en parafina líquida, y posteriormente se llevó a cabo la inclusión en el bloque de parafina, donde una vez solidificada se realizaron una serie de cortes para utilizar un mejor tamaño de bloque de parafina para el microtón, donde se realizaron los cortes. Posteriormente se colocaron en el baño de flotación con una solución de dermetina y se pusieron en una plancha para un secado. Posteriormente se procedió a realizar las tinciones. Se utilizaron las siguientes técnicas de tinción, que son la de matoxilina-nocina, azul de picrometilo y la modificada de Parkinson. Posteriormente se realizó el montaje con citosol. A continuación, el objetivo de nuestra presentación es precisamente describir histológicamente cuáles son las características de los juveniles de Hipocampus ingens, y a continuación vamos a presentarles nuestros resultados. Bueno, los resultados fueron acomodados cronológicamente como los vimos en clase. Aquí vemos un corte de músculos esqueléticos, son células alargadas, multinucleadas, con silicón, con núcleos perifáricos, sin embargo están muy por hacer la fotografía y no se alcanzan a ver ni estrías ni... Pero al verlas en el microscopio se veían muy bien, hasta se le veían las estrías. Aquí hay un pequeño problema, no es la aleta caudal, es la cola prensil que tiene los caballitos, que es bonita. Este músculo es de contracción voluntaria por inervación nerviosa. Se encuentra en la cola prensil. Esta cola tiene la ligadura transversal que tiene una modificación para poder agarrar y sujetarse pues, de al caso de algún otro sustrato. A diferencia de otras estructuras que observamos, está muy bien desarrollada, ya que al momento de que nacen, aunque sean muy chiquitos, tienen que sujetarse de algo para que las corrientes no se los lleven. Bueno, estos son los radios de la aleta dorsal. Están igual compuestos de músculo esqueleto, es una tensión de azul de picrometilo observado con esta X, igual como lo mencioné anteriormente, es de contracción voluntaria. Y bueno, estas placas de cartílago y alino, de hecho se les mandan sus comentarios, son llamados
que es la que le va a dar soporte y flexibilidad a lo que es la aleta. La aleta dorsal tiene movimientos horizontal y hace que el caballito se desplace horizontalmente. Las pectorales que se encuentran detrás de la cabeza hacen que se mueva verticalmente. Al igual que la cola per se, está también muy bien, o sea, esta estructura completa y por precisamente por lo que les mencioné que desde chiquitos tienen que nadar así. Bueno, en el cerebro de peces se menciona que el cerebro está constituido por varios lóbulos, no como en los mamíferos que tenía una materia gris y después una materia blanca. Aquí solo hay lóbulos y aquí se observan tres facciones, una compuesta por neurofilo que parece almita y aquí las neuronas que es como lo que está aquí y al lado que está al lado está el neurofilo. La función que tiene el cerebro es para el olfato del caballito, para el equilibrio y para el gusto. Bueno, este es un corto de médula espinal. Bueno, al igual que los mamíferos, se distingue lo que es la capa, la sustancia blanca, que es esta parte que es igual de neurofilo, esta parte que es de neuronas o células de la neuroglía, y otra vez lo que es la materia blanca, que como dicen, o sea, es lo contrario al cerebro de los mamíferos, que es primero lo que es materia gris y luego materia blanca y luego materia gris. Está asociada a lo que es la notocorda. Las notocordas son células bajoladas que se pudieran llegar a confundir con adipocitos oculoculares, pero en el fondo se presentan núcleos periféricos y aparte están en una estructura, en una vaina. Lo que hacen estas vacuolas es darle como la forma a la vaina y posteriormente lo que hacen ese pedazo de motor va a dar origen a una vértebra, ya que va a dar origen a una vértebra. Estos son los discos intercalares, que lo que va a hacer es dividir a cada vértebra, ya en un organismo maduro. Y bueno, desde el aparato respiratorio, pues como es el aparato respiratorio, como son peces, pues presentan branquias. El arco branquial es el principal. Está compuesto por cartílago y alino, teñido de color morado, protegido con un tipo de cerebro. Esta es la que le va a dar soporte a lo que es toda la branquia. Está muy vascularizado, todas estas son venas. De ahí se ramifican filamentos branquiales, que son todas estas estructuras, igual acá se aprecian. Igual están en su interior, tienen cartílago de alino para darle soporte a lo que es las lamelas. Este filamento branquial se ramifica para tener una mayor superficie de intercambio gaseoso. En todo lo que es alrededor de las lamelas se van a encontrar células epiteliales, que está compuesto por epitelio plano simple, que van a hacer el intercambio gaseoso. Dentro de cada lamela va a haber capilares sanguíneos, nada más. En un corte se puede ver nada más un capilar sanguíneo, o en este caso se puede estar vacío. Entre cada capilar sanguíneo va a haber unas células ciliares. Son estas. Y lo que va a hacer es evitar que al momento del nado ocurra, pues se aplasten y deje de pasar sangre. Van a funcionar como barrera.
laboratorio circulatorio. Este, bueno, en un libro de ideología, encontré que los del año 1977, encontré que los peces tienen del corazón sale una aorta ventral, se llama, cuando sale del corazón, esa aorta se llama aorta ventral. Sale del corazón, pasa por las branquias y se ramifica en capilares sanguíneos para llenarse de oxígeno. Posteriormente, estos capilares sanguíneos se vuelven a unir para pasar por el cerebro y oxigenar el cerebro. Posteriormente, pasan por la, a lo largo, corre a lo largo de la zona dorsal del cuerpo, que es toda esta parte que está aquí, a lo largo de la zona dorsal del cuerpo, para, y ahí se convierte en aorta dorsal. Este, se identificó que era la aorta dorsal, aunque era un libro, es un libro de ictiología, se identificó porque la posición en la que se encuentra está entre el tubo digestivo y la notocorda. Y aquí está la aleta dorsal, toda esta es la zona dorsal del cuerpo del caballito. Por aquí adentro pasan muchos eritrocitos, y cabe mencionar que la dirección o el flujo de sangre es unidireccional. O sea, no, el cuerpo solamente, digo, el corazón solamente bombea sangre en una dirección, no en dos direcciones. Aquí está el corazón, como les mencionaba, está muy asociado a las branquias están pegaditos. Y también está muy asociado con el hígado, bueno, el hepatopáncreas, aquí es la porción del hígado, nos observan los nudos pancreáticos, pero al momento de observar las laminillas, se observaban los nudos pancreáticos, lo que nos hizo llegar a la conclusión de que es el hepatopáncreas. Entonces, bueno, aquí está el hígado, está muy asociado con el corazón porque la aorta que sale por aquí pasa por las branquias y todos los órganos que es importante, bueno, que reciben mayor irrigación sanguínea están muy cercanos al corazón para que la sangre pues pase por los irrigue y puedan hacer sus funciones. Ah, pues estas, las dos fotografías son objetivo 40X, esta es tricromica de Ongisa y esta es azul de tricromica. Bueno, el aparato excretor en estos organismos se encontraba muy bien desarrollado, era el hígado. No fue posible identificar a todo el órgano, puesto que este corre a lo largo de todo el cuerpo, con una parte de la cabeza y el cuerpo. Entonces, consta como de dos lóbulos. Este riñón es alargado, fue posible identificarlo como riñón gracias a los tubos contornados proximales que se observaron y a las nefronas. Los órganos que, uno de los órganos que se encontraron más desarrollados en el animal. Bueno, el aparato digestivo empieza en el esófago. El esófago fue identificado gracias a las numerosas células caliciformes de secreción serosa, que son estas maderitas que están aquí, y al que tiene un epitelio plano estratificado. Al momento de observar las laminillas, también fue posible identificarlo gracias a la posición en la que estaba. Como ya se mencionó antes, los caballitos fueron colocados completos, de cuerpo completo, entonces en cada laminilla hubo laminillas en las que teníamos un caballito completo, ¿sí? Y pues fue fácil identificar esta estructura de acuerdo a la posición, además de que cumple con lo dicho por García en el 2008, que tiene numerosas células caliciformes con el nombre y el pelo simple. En esta fotografía se observa la capa submucosa, la capa muscular y la capa mucosa, que es toda esta. El aparato digestivo de estos organismos no tiene estómago, no cuentan con estómago, sin embargo cuentan con un
con un intestino muy largo y muy plegado. Esos pliegues tienen la función de retrasar un poquito el paso de la comida para obtener una mayor absorción de nutrientes. Aquí se observa que el intestino delgado, este que está aquí, se ve mucho más plegado que el intestino grueso. El intestino grueso está, no tiene tantos pliegues como este, además de que el intestino delgado tiene alguna, pues, mientras no se va acercando a la porción del ano, a la porción final del intestino, se van observando mayor número de células cancerosas. Bueno, este es el intestino delgado, es la parte del duodeno. Aquí está la capa membranosa, toda esta. Esto es un pliegue, como ves, está plegado, y una célula califorme que es mucosa. ¿Cómo se llama esta? Es una. Es importante mencionar que la bibliografía no se menciona que tenga capas como las vimos en la clase, que sea duodeno, yeyuno y ilion. Solamente usaron los nombres para hacer referencia a la cuestión de acuerdo a la función de la capa. Este es un corte de intestino delgado con la extensión de hematocilina o fina. Se puede apreciar, es la porción más cercana al intestino grueso. Se puede apreciar que hay muchos pliegues. Y también las células caliciformes están en mayor abundancia. Se puede apreciar la capa mucosa con un epitelio cilíndrico simple que casi no se aprecia porque está muy deteriorado por las células caliciformes. Podemos encontrar la lámina propia, y también una pequeña capa de muscularia mucosa. Bueno, en el intestino grueso, como ya lo mencionó mi compañera antes, la cantidad de pliegues menor. Aquí podemos observar cómo, bueno, toda la porción del intestino grueso con una extensión tricrónica de bajísimo con un objetivo de 10x. Esta es la porción más cercana al intestino delgado. Vemos cómo la cantidad de pliegue disminuyó. También podemos observar la capa mucosa y cómo la cantidad de células caliciformes aumentó en comparación con el intestino delgado. También podemos observar una capa de músculo liso, que sería la muscular mucosa, y tejido conjuntivo lácteo, que sería la lámina propia. Esta es la porción de intestino grueso más cercana al ano. Podemos ver cómo los pliegues aumentaron, al igual que las células caliciformes. Se aprecian las mismas capas. Es importante porque en esta área es donde todavía se hace absorción de nutrientes y de líquidos. Y esta es la porción al ano del organismo. Con la extensión tricrónica de Van Gisson podemos ver cómo la capa mucosa muscular externa es muy gruesa y en las otras no se alcanza a apreciar. Esto le va a ayudar al organismo a que puedan arrojar sus desechos, y al igual las estructuras tienen, siguen siendo las mismas que a lo largo de todo el intestino. También es importante, asociado al aparato digestivo, tenemos lo que es un hepatopáncreas, que le va a ayudar al organismo con enzimas para la digestión. En esta parte podemos observar un seno pancreático con gránulos homógenos, que esta sería la porción pancreática del páncreas, y todo alrededor lo que sería el riñón. Podemos ver algunos hepatocitos que van a ser células multipoliformes con núcleos centrales. Y de este lado podemos observar cómo estas células se acomodan en forma de cordones, que son células acomodadas como cordoncitos. El aparato reproductor no se observó bien desarrollado al ser un organismo juvenil. Se identificó por ser paralelo a la mitocondria y al tubo digestivo. Apenas alcanza a ver la formación de un testículo con células germinativas, las cuales van a dar pie a las células gaméticas. El ojo, que pertenece al sistema tegumentario sensorial,
presentó 8 capas, la retina presentó 8 capas y 2 membranas. El epitelio pigmentado, de color oscuro, de externa e interna, cubriendo las prolongaciones, las células ganglionares de las células fotorreceptoras de los conos y bastones. Seguido de eso, la nuclear externa, que son núcleos de neuronas. La plexiforme externa, que son fibras. Luego la nuclear interna, que son núcleos. La plexiforme interna, que son fibras. La última capa de núcleos fue la ganglionar, las células ganglionares, que pueden ser núcleos pequeños o grandes, seguido de las fibras nerviosas y la membrana limitante interna. Se apreció también una porción de cartílago hialino alrededor del ocular, que le sirve para dar sostén y estabilidad al ojo, y el cristalino, una estructura esférica que presenta el epitelio cúbico simple. Se llegó a la conclusión, muchas estructuras de hipocampus ingens se vieron totalmente desarrolladas, tales como las aletas, el sistema circulatorio, los ojos y el sistema nervioso. Por el otro lado se presentaron células en plena formación, tales como los órganos reproductores y algunas porciones del tubo digestivo, y la presencia de notocórdicas, que únicamente la van a presentar organismos juveniles, para luego ser sustituida por la